Y bueno, esto es lo que nos reporta la Policía Nacional Civil de Guatemala. Veamos. Entonces, durante estos operativos de la Policía Nacional Civil contra las extorsiones, preliminarmente se conoce que en una residencia se reporta la localización de más de 5.000 quetzales. Para ser exactos, 5.708 quetzales fueron localizados y pues en otra residencia se ubican o se localizan celulares. Estamos pudiendo observar el dinero, se contabiliza esta cantidad de 5.708 quetzales. Luego en otra vemos pues los celulares, aquí podemos observar la fotografía, en donde veamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 aparatos móviles, de hecho son pues 14 celulares y una tablet. Esto es lo que se incauta, lo que se recoge, lo que se secuestra como evidencia, esta localización de los 5.708 quetzales y en otra pues estos celulares que podemos observar. La misma información, solo que se agrega una fotografía más, nos las traslada Juan Víctor Castillo de Radio Sonora, en donde pues en esta cacería en contra de los extorsionistas, las autoridades pues localizan esta fuerte suma de dinero que son 5.708 quetzales y esto fue en Malacatán, San Marcos. Vamos a ver de nueva cuenta la fotografía con los 5.708 quetzales. Luego vamos a ver la fotografía de los celulares, como dijimos, estos 14 dispositivos móviles más una tablet. Y también pues vamos a ver ahora pues esta como caja fuerte que se puede observar, es una caja fuerte en Malacatán, San Marcos, en donde ustedes pueden también ver pues que hay una serie de recibos, de facturas y pues esta cantidad de plata, de dinero que se localiza en estos operativos, en estos 71 allanamientos, 64 dirigidos a la Mara Salvatrucha, 7 más dirigidos al barrio 18, a la pandilla del barrio 18, la información que tenemos hasta el momento, que pues lanza tanto la Policía Nacional Civil como Juan Víctor Castillo de Radio Sonora Gadiel. Esta es la información la cual se está generando en los distintos puntos. Estos son pues los resultados de los distintos operativos, como hemos mencionado, Heidi. Son 71 en total, sí, los cuales se están llevando a cabo en distintos puntos. Ahí estamos viendo este informe que tú nos dabas hace algunos momentos de Juan Víctor Castillo, en donde se ve pues lo que ya hasta este momento parte de los resultados, parte de las distintas evidencias, Heidi. ¿Sabes qué? Sí, cuéntame. A mí me llama la atención esa caja fuerte porque en Malacatán. En Malacatán, San Marcos, usualmente, pues, muchas personas sí tienen una caja fuerte donde van guardando, no sé, joyas, documentos importantes, cierta cantidad de dinero, pero si se dedican a la extorsión, si son supuestos, pues, extorsionistas, pues, ya no están recurriendo a los famosos depósitos bancarios, que es en donde los han, pues, como cachado, decimos en buen chapín, ¿verdad? Sino que ahora, pues, tienen cajas fuertes en donde van guardando el dinero producto de las extorsiones. Es como otro detalle que pues nos llama la atención, ¿verdad? Claro, ya no son cuentas bancarias las que están utilizando, sino que pues son ya cajas fuertes, son como tú puedes ver recibos, facturas y demás. Que eso me llama la atención porque no es dinero, sino que son recibos, papeles. También aquí está el dinero. Hay dinero también. Bastante. Acá no podría. Sí. Son los 5.700 quetzales, pero